Music Festival, tercer año consecutivo, y además con una nueva modalidad que te permite ir a conocer diferentes sitios de la isla, diferentes espacios, como por ejemplo el Downtown, este boulevard increíble en Main Street, donde suele rumbearse muchísimo en carnavales, pero ahora se llena también de música electrónica y con los mejores DJs de Alemania, de Italia y de Latinoamérica. El Electric Festival, en esta tercera edición, se ha encargado con toda su organización de ser una cita espectacular e inolvidable. Juan, todo un experto en el área de mercadeo, pero además todo un experto en el área de música electrónica. ¿Cómo te sientes en Aruba este año? La verdad, muy bien. Creo que estamos disfrutando una muy buena fiesta en la playa con David Aquilache y Loco Dice. Y esto promete. La verdad, han sido, creo que es un esfuerzo una vez más que hacen en Aruba. Y como siempre, una isla que nos da la bienvenida. Y creo que esto solamente empieza. Escuchamos a David Aquilache, el DJ nacido en Siena, Italia, criado en Nápoles, que se fue a estudiar a Londres cuando tenía apenas 18 años y luego fue descubierto por la industria de la música electrónica. Es uno de los DJs más importantes de Nápoles y de Europa y este año está en el Electric Festival. Me parece estupendo, de verdad. Es más, está más fresco, está más... O sea, a nivel de organización se la comieron este año, de verdad. De verdad, muy bueno. Toda la organización, el pool party, el ambiente aquí en la playa, demasiado. ¿Cómo lo está pasando en el Electric este año? ¡Buenísimo! ¡Sí, a lo máximo! Este me encanta. Es tu primera, la primera que viene al Electric. El Electric Festival presentó este año también a Sonny Rae James y Ryan Marciano. Aruba, are you having a good time? Are you ready for this? El Electric Festival es uno de los festivales más especiales en el planeta Tierra. Te lo digo por lo siguiente, no es lo mismo estar en un festival de música electrónica en Las Vegas o en Los Ángeles que estar en una isla paradisíaca, con playas como las que tiene Aruba y además que te permitan disfrutar aquí, en el Downtown, donde suele pasar un tranvía en medio de la capital de Aruba, Orange Sat. Los mejores DJs de Latinoamérica, de Europa, de Italia, por ejemplo, o de Alemania, están poniendo música toda la semana. Electric Festival, la cita de música electrónica más importante del Caribe, definitivamente. Solamente tengo algo que decirle a las personas que se quedaron en su casa, no sabe qué se pierde. La paradisíaca isla de Aruba te ofrece una oportunidad muy especial. Del 1 al 4 de septiembre este año desarrollaron el Electric Festival. No pueden perderse el Electric Festival del 2017 porque va a ser mucho mejor que este. La gente está, bueno, alucinando, disfrutando en el Main Street de Aruba, en Orange Stad, con los mejores DJs del mundo. Electric Festival 2016 ha sido increíble.